Muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Uncharted 3, la traición de Drake. Y un saludo muy fuerte a todos, muchas gracias por estar ahí. Disculpad por no haber subido vídeos de Uncharted en esta ocasión, Uncharted, porque estaba así un poquillo jodido con la alergia y demás, y sigo jodido. Pero bueno, haremos todo lo posible para poder grabar y continuar la aventura. Si me veis que estoy así un poco jodido de la voz, de la nariz, mocos y demás, pues os pido disculpas. Pero bueno, vamos a continuar con la aventura. No estoy solo, no, estoy con todos vosotros y con nuestro gran amigo Sully, que está aquí. Aquí tenemos a Sully. A ver, recordad, en el anterior capítulo pasa por la lista de reproducción de Uncharted 3, la traición de Drake, y ahí tendréis el capítulo anterior a este. Salimos de ese pozo infernal que estaba lleno de arañas. Sully y yo echamos patas, millas echamos y kilómetros para salir de allí. Y al final salimos con vida, por suerte. Voy a ver las armas que tengo. Tenemos el AK y tenemos la Magnum. Vale. Muy bien, pues ahora no sé qué tenemos que hacer, chicos. No tengo ni idea, gente. Digo chicos por decir algo. ¿Por aquí? No, por aquí no. ¿Por dónde vamos, tío? ¿Por aquí? Tampoco. ¿Por dónde salimos? ¿Salimos? Entonces salimos por aquí, yo creo. Y tenemos que tirarnos por el agujero este. Ah, pues vale. Andaba yo equivocado. Para que veáis que hace tiempo que no grabo. Vale. Vale. Buscaré el modo de salir. Vale. ¿Qué haces? Ya está empujando. Empuja. Mierda, no sirve. Él siempre empujando puertas, tío. Vale. Pues vale. Venga. Recordad que estamos en La France. En La Franchute. En Chatiu. Estamos. Estamos en el castillo. Buscando pistas. Y Chloe. Chloe, ¿cómo se llamaba el otro? El otro se llamaba, lo tengo por aquí apuntado, Charlie. Chloe y Charlie están en Siria. Nosotros ya hemos encontrado la... Vale, tú busca para ver si cruzamos. Nosotros ya hemos encontrado nuestras pistas aquí. Y Chloe y Charlie, pues no tengo ni idea de cómo les irá a ellos. Vale, ahí. Esta estancia fue la que hicimos el puzzle de las estatuas. Que se abrió la... La chimenea se abrió. Quita, hombre. Ya no puedo pasar, Sully. Pabila, tío, pabila. Esta bañera del siglo XIX. Más antigua de que lo del XVIII. Tiene que ser. ¿Por dónde vamos, tío? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Me mataré? Mío, sí, no, se mata. No. Mira qué golpe se ha dado con la librería, o con la estantería, o con la mesita. Me cago en... Buscaré el modo. Mira la gramola. A ver, vamos a ver, gente. A ver, quítate. Ah, vale, mira, aquí me da una pista. Esa es la salida, ahí abajo. Vale, ahí abajo. Genial. Veré si encuentro cómo cruzar. Vale, por la lámpara. Por la araña, tío, por la araña. ¿No querías arañas? Pues toma. Dos de arañas. Vale, voy a echar un vistazo por aquí a ver si puedo llegar a la araña. Que desde aquí sí que llegaré, ¿no? A ver. Ten cuidado. Sí, mira, aquí. Ten cuidado, dice. Mírale él, qué a gusto estás. Mira, más arañas. Está haciendo telarañas esto. Baja. ¿Y el otro qué? Échame una mano, amigo. Vale, aquí y ahora para atrás, ¿no? Para atrás. Bien. Mal. Cuidado, Ney. Va a explotar. Lo sé, lo sé. Pero... Es que no anda, ahora, joder. ¿Va a explotar, ha dicho? ¿Cómo que va a explotar, tío? ¿Qué va a explotar, tío? Venga, cuélgate. Madre mía, se nos va a caer aquí. Suba. Madre, no suba, no. Como había planeado. Ah, mira, que él va por aquí de guay. Espera. ¿Qué pasa? ¿Por qué silencio? ¿Por qué? ¡No! Me he caído. Bien, se ha caído bien. Vaya, aquí está Talbot. ¿Qué demonios hacen? Talbot y sus secuaces aquí. Hostia, van a quemar el castillo, tío. Tenemos que salir. ¿Y cómo salimos, tío? ¿Por aquí? ¿Quién ha disparado, tío? Estoy seguro que ha sido Sully.
Mira este echando ahí combustible, el cabrón. Prendele fuego, mírale, tío, mierda, que lo prende. No sirve. Están atrapados. No, ese no. Toma la tierra. Toma los huevos. Tú no vas a correr más la maratón. Carga, no cargues, no. Que nos matan. Salta. Vamos, tío, rápido. Rápido, Drake. Sube, joder. Hostia. Círculo. Triángulo. Cuadrado. Toma, cabezazo. Toma, la granadita. Adiós, amigo. Yo mientras le reviento a este la mosca. Vaya petardazo que ha pegado. ¿Dónde están tus cachos aquí? ¿Qué tiracos ha llevado, tío? ¿Cómo derribo esto? ¿Disparando? ¿Cómo lo derribo? Ah, ahora, triángulo. Vaya por Dios, venga. Vámonos, que esto está que arde. Vamos. Que te quemas. Problemas de equilibrio, vamos. ¿Y qué estás contando, tío? Menos mal que estoy aquí para cubrirte. Vamos, loco. Madre, por ahí no creo que venga nadie más. Está ardiendo el tema, ¿eh? Está la cosa calentita. Vámonos, gente, vámonos. Una defender, no la quiero. ¿Qué balas tengo? ¿6? Voy a gastarlas. Una munición. ¡Hostia! Una para ti. Y para ti 3. Nada, me quedan 2 balillas. Dos. Venga, ayúdame, anda. Triángulo. Arriba. ¡Hostia! Mal, mal vamos, ¿eh? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde? ¿Por dónde, Sully? Tiene que haber un modo de salir. No, 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 por ahí abajo, ¿no? ¿Dónde? Pero... ya el bug, el bug. Una para ti, me queda una, ¿no? Por aquí. ¿Y el otro dónde está, tío? El otro se ha acojonado y se ha ido, ¿sabes? Hay que largarse de aquí. Vamos por la escalera, venga. Vámonos, que esto se derrumba, ¿eh? Aquí no hay nada, para mí un tesorillo, ¿no? Nos lo llevamos aquí a España, tesorillo. Vale, por la viga, sí. Que te quemas, loco. Sí, estoy bien, no te preocupes. Nos vemos en el otro lado. Ah, vale, él va por ahí. Allí estaré. Y yo por aquí. Con cuidado. Sí, yo por aquí. Con cuidado, vamos, no nos quememos los huevecillos. Vamos rápido, tío, rápido. Arriba. Uf, uf, humo. Ponte una mascarilla. Sube, tío, sube de ahí, que se te caen todos los ladrillitos. Arriba. Hostia, tío, pero este hombre es un máquina, tío. Es el último superviviente. Para abajo. Cuidado, chaval. Vamos. Ayúdame, tío, ayúdame, que me quemo el culo. Vale. Abre. Abre, coño. Que abras, joder. Uf, pues no sé qué es peor, si lo de allí o esto. ¿Por dónde? Dios. Hostia, que es un tocho. Toma. Pero tío, ¿no te das cuenta de qué? Que falla el tiro. Vámonos, colega. Gordaco. Vámonos, que está ardiendo, coño. Que no te enteras, tío. Toma, para que te enteres. Que está ardiendo la cosa. ¿Dónde está Sully, tío? Arriba, o sea que vosotros te seguís abajo. Pues toma, esto para vosotros, a ver. Vaya mierda granada que he tirado. ¿Por dónde vamos? Dios mío, no veo nada, tío. Me la llevo, la defender. Bien, 30 balillas. Coge, coge, coge granadas. Por aquí, ¿no? ¡Oh, que me quemo! Buah, si está esto aquí es para cubrirnos. Mira este. Que no se ha dado cuenta. Colleja. Hostia, una recortada, tío. Pero será cabrón. ¿Dónde están? Oigo tiros, pero no sé por dónde. Vamos a la puerta. Abajo.
Uf, ¿dónde está la puerta, tío? Si la puerta está... Cojones. Pero están arriba, tío. Es que no veo nada. Nada, no veo nada. Vamos a ver. ¿Dónde está esta gente, tío? Que están aquí pegando tiros y nos estamos quemando el culo. ¿Dónde está Sully? Ah, por aquí puedo subir. Espera, aquí arriba. Vale. Joder, es que no se ve nada, tío. ¿Por aquí? Es la puerta. Pero estás aquí, mamón. ¿Y ahora qué? Por aquí. No. Sí. Dios. Dios. Sube. Vámonos. Pua, la escalera se va a ir abajo. Déjame sitio. Mierda. Vamos, ayuda. Ayúdame. No. Abajo. Tira con la cabeza, Dios. Gracias. ¿Qué tiracos ha llevado? No me jodas, no cojas eso. Eso es malo, caca. Eso caca, niño. ¿Dónde está Sully, tío? Joder. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago yo, tío? ¿Por dónde voy yo? Pues allí. No me queda otra. Vamos, vamos, Drake. Cuidado. Hostia, que se nos cae encima. Pensaba que estaba muerto, ¿eh? Sí, sí, descarado. Vamos a coger el AK, que tenemos más munición. Tío, no me pasa a mí. ¿Y Sully qué? Sully no le pasa nada. El Sully vaya este. Mírale, hombre, si él también le pasa las pasacanutas. Vamos a ayudarle. Triángulo. Ayuda a tu gran amigo Sully. Que lo hemos tenido con nosotros desde el Charter 1. Arriba. Vamos, Sully. Sigue subiendo. A verás cómo me tira Sully, tío. No me fío de él, ¿eh? ¿Por aquí qué hay? Pues nada. ¿Qué va a haber? Hostia, ¿ahora por dónde, tío? ¿Por aquí? ¿Por allá? Pues, pero. Esto parece la película de los otros. ¿Quién está ahí dentro? Vámonos, vámonos. No sé por dónde, pero nos tenemos que ir. Hay que bajar por aquí. Sí, no había otra. ¿Y ahora por dónde? Te he visto. Te he visto. No es, ¿no? Yo sí. Me fío en un pelo de esta gente, tío. Mira, que te he visto la sombra. Sí, pero esta gente a pegarnos aquí. No te preocupes, que no pasa nada. No sé ni por dónde ir, gente, no tengo ni idea. ¡Hostia! ¿Pero cuánta gente hay aquí? ¡Dios! Espérate, que queda otro. ¡Toma! Con el calor que hace, te pones un gorro. Que hace mucho calor, hombre. Quítatelo, escopetero. ¡Hostia! ¿Pero cuánta gente, tío? Me la descubro con el sofá. Este sofá rústico. Y le damos a este con el chopo. Y con la silla, esta, la mesa, lo que sea. Trae mi pistola. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Estoy todo perdido, ¿eh? Totalmente perdido. Mira, Sully está aquí. Tranquilo, Sully. Hombre, aquí está la salida. No. Voy a dar la vuelta por el otro lado. Quita, hombre, pasa. Por aquí. Vamos bien, ¿no? A ver, por aquí. Hostia, una leche, tío. Por aquí no es. Que me quemo. Joder. Aquí es donde hemos dado matarile a este mamón. Así que, pues no sé por dónde será. Vamos por aquí. Una pista, por favor. Para arriba no vamos a ir. No me jodas que por arriba, tío.
Pero... ¿por dónde cojones es? Ah, mira, por aquí, por aquí. Ha habido un corte de audio, no sé si vosotros lo habéis notado. Vamos, 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 sube. Subir, cojones, subir. Hostia, tío, pasando las canutas aquí en Francia de mierda, chat, tío. ¿Dónde está, tío, Sully? Joder, macho, es un máquina el Sully. Hostia. Hostia, ¿qué me estás contando, tío? ¡No! ¡Puf! ¡Toda la torre se derrumba! ¡Madre de Dios! ¡Corre, dice! ¡Vuela, no corras! ¡Sigue corriendo, Sully! Espera, espera. ¿Dónde está Sully? Hostia, yo no veo nada, tío. ¡No! No veo nada, tío. Otra vez, venga. Vamos, facilito. Para toda la familia. Acción a tope, ¿eh? No os quejaréis. Para comenzar... para regresar con la serie de nuevo. No está nada mal, ¿eh? Acción, tiroteo, fuego. No, por ahí no. No, 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 por favor. No te caigas, ¿eh? No te caigas ahora. Ah, pero tío, hay unos cortes de audio increíbles, ¿eh? Mira, nos aparecemos justo al lado de Sully. Tócate los huevos. Madre mía. A tomar por culo el castillo de la France. Hola. Felices y contentos. Caramba, ha faltado poco. ¿Estás bien? Sí, claro. De puta madre. Como nunca. Ven. No, espero. Como siempre te olvidas de que te saco 25 años. Venga, Sully, si estás como tal. ¿A qué viene tanta prisa? Eres como un niño, hombre. Pues casi aciertan. Pues sí. Deja que te diga. Estoy un poco perdido. ¿Y yo? ¿Por qué estamos aquí? No, 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 no. Si vas a soltarme el discursito de soy demasiado viejo para esto, ahórralo. Hey, estos tipos van bastante en serio. ¿Ya? ¿Y qué? ¿A estas alturas te vas a rendir? Nadie ha dicho aquí que se vaya a rendir. Entonces deja de actuar como si fueras a morir, ¿vale? Escucha, chico. Llevo protegiéndote 20 años. No voy a marcharme a ningún sitio. Es evidente. Solo quiero asegurarme de que hacemos esto por una buena razón. No puedes planteártelo como una cuestión de orgullo. Te vuelve temerario. La pasta, Sully, para ti la pasta. Conseguirás que te maten. Digo, al final nos matarán a todos. Oh, no. ¿Qué? Ya te Chloe. Sully, si nos seguían. Seguro que nos seguían también a ellos. Tenemos que avisarlos. Sí, y llegar a Siria pitando. Espero que recuerden dónde dejamos el coche. Porque yo estoy totalmente perdido. Ahora no vamos a Siria. No vamos a Siria con Cutter, que es... que es Charlie, para los amigos. Y con Chloe. Nos vamos a Siria. La noche siguiente. Joder, macho. O sea, han llegado en un día ahí. Pillan avión, billetes y listo. No puedo contactar con ellos. Está claro que hay algo que no va bien. ¿Cuánto falta para que abra? Dentro de unas horas llegarán los autobuses turísticos. Ah, vaya. Turismo en Siria. La cadena está rota. En fin, ya sabemos que no somos los primeros. Mientras Marlow y tal nos crean muertos. Contamos con el factor sorpresa. Hay que aprovecharlo. Sí, así que nos colamos y vemos dónde tienen a Chloe y a Cassie. Y es que nos tienen. La botella medio llena. Solo digo que esa gente no es de la que suele hacer rehenes. Oye, si no te importa, pongámonos en lo mejor, ¿vale? Rescatamos a Chloe y a Cutter y salimos de aquí sin hacer ni un ruido. Sí, claro. Eso va a ser difícil. Sí, sí. Sin hacer ruido, ¿sabes, gente? Sin hacer ruido. Una leche. Que vamos a liar otra corda, seguro. Bueno, capítulo 8. La ciudadela. Estamos en Siria, en busca de Cutter, que es Charlie, y Chloe. Marlon, que es la mujer esta amiga de Sully. La mujer esta rubia, que tiene la misma edad más o menos que Sully. Y el asqueroso de Talbot. Piensan que estamos muertos. Hemos muerto en Francia, allí en el incendio del castillo.
Así que eso corre a nuestro favor. Y bueno, Sully tiene un mérito increíble porque con la edad que tiene, haber hecho lo que ha hecho, tiene un mérito impresionante. Así que le vamos a dar un like, un favorito, es un compartir por Sully y por el incendio que hemos quemado ahí, bueno, han quemado el castillo de la France. Así que gente, me quedo aquí, en Siria, me quedo aquí en Siria con nuestro gran amigo Sully, que ya no le importa ni el dinero a él, raro en él, pero no le importa ni el dinero, él se quiere ir a casa. Pero bueno, estamos aquí para comunicarnos con Cutter, Charlie y con Chloe, a ver si están ellos vivos, muertos, prisioneros, no sabemos nada de ellos. Y nada, agradeceros a todos por estar ahí, disculpar mi alergia, que te estoy jodido, jodido de verdad. Y poco más. Muchísimas gracias a todos. Abajo en la descripción tenéis el Twitter para que me sigáis, estéis informados del canal. Aunque poco escribo cuando no subo vídeos, pero bueno, no pasa nada. Yo voy informando ahí de cada vez que subo vídeo o comento algo. Así que muchísimas gracias a todos. Compartir el vídeo para que todos vuestros colegas y amigos puedan disfrutar de esta serie. Y buen capítulo hemos tenido, ¿eh? Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo capítulo de Uncharted 3, La traición de Drake. Saludos y gracias.